soy Caro, bienvenidos a mi canal. Y como vieron en los clips anteriores, hace algunos mesecitos me hice nada más y nada menos que mi tatuaje número 10. ¡Y conmigo somos 10! Así que en este video quería contarles mi experiencia, la idea, un horror que pasé con él y toda la historia detrás de este tatuaje, que la verdad me gustó muchísimo y se convirtió en uno de mis favoritos, pero tuve unos momentos difíciles y quería contárselos para... pues que vieran que no todo es color de rosa en el mundo de los tatuajes y que no todo sale como uno espera. Como vieron, este es un paraguas, sombrilla, y pues el significado detrás de él es que es un tributo a Rihanna. Bueno, ya en serio no. Tiene un significado muy... no tiene un significado como tal, simplemente es una sombrilla, porque hace mucho quería tener una, sobre todo un estilo tradicional o neotradicional, porque como persona responsable tengo un Word con todos los tatuajes que quiero hacerme en un futuro, el artista, la localización y todas esas cosas, y este figuraba en esta lista. Sin embargo, no era de mis prioritarios, o sea, había tatuajes que quería hacerme antes que este, sobre todo el de mis muslos, que ya los tengo terminados. Bueno, falta uno de terminarse, pero ya que están terminados. Entonces, yo lo quería, pero no era prioridad. Pero uno de mis artistas favoritos de México publicó un flash. Para los que no sepan qué es un flash es un set de diseños que un artista hace y que ya están diseñados. Bueno, son diseños que el artista ya preparó y que no varían en tamaño o en la forma. Simplemente uno puede llegar y elegirlo, yo quiero ese, y elige qué color quiere, si es que hay algún tipo de flexibilidad en los colores. Entonces, este artista que me gusta mucho publicó un set de flashes y vi este y me enamoré. Me enamoré porque me encanta el estilo neotradicional de este artista y aparte pues era una sombrilla. Entonces dije yo, ya está lista, está perfecta, entonces dije pues voy a cotizarla. Y la coticé, pero como no estaba en mis planes, estaba muy dudosa en hacérmelo o no. Entonces estuve varias semanas como que sí o sí no, pensando, hasta que un día tuve un examen de bioquímica. Y cuando salí de este examen, salí saboteada y salí al punto del colapso. Entonces, al parecer mi mecanismo de defensa contra esos estrés, para esos estreses, es autosabotearme marcando mi piel con cosas lindas. Entonces, inmediatamente haciendo este examen, fui a hacer la cita para el tatuaje. Eso fue un jueves y para el sábado ya tenía mi cita. Entonces, el estudio se llama La Unión Gráfica, el artista se llama Rojo. Abajo les dejaré sus datos, que el estudio es privado, la verdad es súper lindo, me encantó, está súper cómodo, muy artístico la verdad. Y el tatuador igualmente, súper lindo, súper respetuoso, me enseñó el diseño. Y primero me enseñó una sombrilla con colores muy cálidos, había rojos, naranjas, yo la verdad no soy fan de esos colores ni de esa gama. Aparte, mis tatuajes tienen una estética más frío y más pues colores azules, morados, rosas, etc. Entonces me lo enseñó y le dije, ¿sabes qué? Me gusta mucho, pero esta es la gama que yo le vengo manejando, señor. Yo le vengo manejando estos colores y me gustaría que se acoplara mejor, a que se integrara en a esos colores. Y ya, entonces sí, se le regresó y dijo, sí, todo bien. Y ya, me lo diseñó, me puso los colores como yo había pedido. La verdad es que el tatuaje me convenció en un 80%, o sea, no estaba tan segura de los colores porque me lo enseñó en su iPad. Pero dije, ya, está bien, vamos a ver cómo se ve la marcha. Porque eso está mal, la verdad no lo hagan, si no se comienza al 100% un tatuaje, no se lo hagan. Pero yo estaba como de que es un flash, tampoco puedo ser muy exigente. Y aparte, es muy diferente cómo se ve en la tablet coloreado a cómo se ve en la piel. Entonces, pasé a hacerme el tatuaje y la posición, la verdad, batallé mucho para elegir la posición. Pero lo que terminé haciendo es posicionándolo entre mi ojo y mi rosita que tengo ahí, y lo usé básicamente como un filler muy hermoso, la verdad, porque siempre los fillers son pues dibujos muy sencillos. Entonces este filler se me hizo muy adecuado para la zona. Entonces empezó el tatuaje. La verdad es que el dolor yo lo caracterizaría de 6 a 10, yo creo que de 6.3 en dolor. Estuvo doloroso, pero nada fuera de lo común. Y entre más avanzaba el tatuaje, más me enamoraba de él. Me encantó el delineado, luego el sombreado y los colores. Los colores me encantaron. En serio, me encantó mucho, mucho el manejo de color que hizo. Los azules se me hicieron preciosos. ¿Qué más tienen?
todo el tatuaje se me hace muy, muy bonito. Y una de las cosas que más me gusta es que el verde de las gotitas combina con las hojas de mi rosita que tengo abajo de ese tatuaje. Entonces, no sé, se complementa súper bien con toda el aesthetic que tengo de mis tatuajes. Entonces, todo se lo perfecto, me encantó. Pero, cuando empecé a sanármelo, los problemas comenzaron. ¿Por qué? Pues como siempre, empezó a dolerme como normalmente hace, pero el dolor no se quitaba ni a los 3, ni a los 4, ni a los 5 días. Cuando caminaba era un... neta, olía. Dolía muchísimo, así, no podía caminar, estaba cojeando. Sí, pues, cojeando. ¿Qué dices? Estaba cojeando, estaba caminando mal, porque, o sea, cada paso que daba era un dolor horrible. Entonces... el tatuaje se empezó a ver raro, se empezó a ver como que estaba cicatrizando de una manera que yo nunca había visto ningún tatuaje cicatrizar, entonces empecé a asustarme. Busqué en internet y obviamente tenía cáncer en el tatuaje, porque pues la solución de todo siempre es cáncer cuando buscas en internet tus problemas. Y pues parecía que era una infección. Y yo la verdad sí me asusté muchísimo, pero no entré en pánico, un poquito. Y lo que hice fue hablarle a mi tatuador. Mi tatuador fue súper lindo y me auxilió y me dijo que no estaba infectado, que simplemente estaba muy reseco. Al parecer mi tatuaje se resecó de otra manera a la que mis otros tatuajes nunca se habían resecado, porque pues luego subiré algún video de esto, pero el proceso de sanación de un tatuaje implica esta como irritación inicial, luego se seca, se hace la costra y esta se cae para quedar ya el dibujo permanente. Entonces la manera en que mi tatuaje se secó fue muy extraña. Entonces lo que hice después de que me dijo eso fue empezar a humectar lo más que pude con cremita cada que podía, y a partir de los segundo día ya estaba sanando como debía de sanar, pero sí seguía siendo muy doloroso. Y había zonas del tatuaje que de plano se veían muy feas y yo sabía que esas zonas iban a sanar mal. Entonces efectivamente esas zonas sanaron como blanquecitas. Entonces lo único que hice fue ir a retocarme. Después al mes fui a retocarme con el tatuador y ese sí dolió como un 8 de 10, estuvo muy doloroso. Pero él ya le dio los toques que necesitaba y ya el tatuaje quedó perfecto. Pero sí, esos días en que estaba sanando dolió. Era como si, imagínense una costra que cada vez que das un paso se rescabraja, se va rompiendo así. Ese dolor que sientes cuando algo se está rompiendo, así se sentía. Y la verdad es que sí me asusté mucho, sí pensé que era una infección, pero... esta es la moraleja, creo que, de la historia. Si un día tienen un tatuaje que se ve raro, no duden en hablarlo con su tatuador, porque él es el que sabe cómo se ven las cosas cuando están mal. Entonces, él me tranquilizó mucho y me dijo, o sea, cualquier cosa, aquí estoy para que me digas. Y, o sea, es así deben ser las cosas. No debe, o sea, estuvo bien que buscara en internet, pero solamente me asusté. Entonces... debí haber hablado primero con él y la verdad es que él se portó súper bien. Espero que si un día les pasa algo así, que espero que no, sus tatuadores se porten igual de lindos como el mío, en serio. Fue un amor y se solucionó simplemente teniendo los cuidados necesarios y no dejándolo pasar. Porque si hubiera dejado pasar el tatuaje así días y días, quién sabe qué hubiera pasado. Hubiera sanado horrible o si me hubiera dado una infección, quién sabe. Pero al final me encanta el tatuaje, me encantan los colores, me encanta la forma. Es justo lo que quería, como un tatuaje... de una sombrilla neo tradicional. Y pues es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y cualquier duda me pueden preguntar. No soy experta, solo soy una persona con tatuajes, pero siempre la primera persona que deben preguntarle es a tu tatuador. Pero si no tienen tatuajes y tienen dudas, me pueden preguntar y trataré de ayudarlos. Bueno, es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y darle like y nos vemos hasta la próxima. Bye.